Nos encontramos en Valle Seco, en Santa Cruz de Tenerife. Hoy queremos visitar a los amigos de una ONG. Ellos son Sonrisas Canarias. No solo trabajan para la población de la capital de Santa Cruz, sino para toda la isla de Tenerife. Luis Febles y todo su equipo hoy nos abren las puertas de la ONG para ver cómo es un día a día normal en esta delegación. Vamos a conocer cómo es Sonrisas Canarias. Estamos en el corazón de Sonrisas Canarias, estamos con Luis Febles. Luis, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos viendo el trabajo que tiene esta ONG, hemos visto muchísima gente en la calle, vienen a por sus alimentos, pero la verdad que no notamos precisamente mucha abundancia en esta sede. Efectivamente, la cosa está floja, la semana pasada no pudimos abrir por dos cosas, una por la falta de alimentos y otra por el fallecimiento de un compañero de la ONG, pero bueno, los adjuntamos todos hoy, hemos tenido que comprar alimentos, nos falta mucha mercancía procedente principalmente del FEGA, sabemos que está en el muelle, pero bueno, por las circunstancias pues no nos la han dado aún. No es problema de aduana, es problema más bien de inspecciones y cosas de esas, de problemas de que no la quieren dar por los motivos que tendrán ellos, pero es que las fechas son malísimas, estamos en una necesidad perentoria de familias en precariedad. Canarias, como sabemos, es la tercera región a nivel nacional que está en peor situación y lo que necesitamos son esos alimentos sí o sí, ya deberían haber estado aquí. Si no nos quieren dar en alguna otra ocasión, pues que nos lo adviertan con una anticipación lógica, adecuada para tirar nosotros de otros recursos, llámese ayuntamiento, llámese servicios sociales del gobierno de Canarias. ¿Esas ayudas, por tanto, de dónde vienen? ¿Son de Europa? Estas ayudas son de Europa, tenemos alimentos que nosotros hemos comprado con nuestros propios recursos y aparte pues con los que nos donan las empresas canarias, ¿no? Las donaciones que vamos cogiendo de empresas pues son las que estamos hoy atendiendo al servicio. Estamos todavía en una emergencia social, o sea, aquí la palabra crisis que parece en los medios de comunicación, en los informativos nacionales, se los vende que todo ha pasado, pero aquí seguimos en una crisis incluso más profunda. Efectivamente, y tememos otra recesión, yo lo vengo advirtiendo ya, yo decía en el año 2008 cuando empezó aquella crisis tremenda que fuimos pioneros en estar ahí al pie del cañón junto con Cruz Roja y Cáritas, fuimos las tres organizaciones que atendíamos esas demandas cuando el exalcalde Cerolo declaraba la emergencia social a nivel nacional, estábamos trabajando a destajo con muchas familias, ten en cuenta que en un solo año atendíamos 55.000 personas. Que se dice muy pronto. 55.000 personas. En un solo año, exactamente. Eso fue la vez que más hemos atendido. Gracias a Dios eso ha ido decreciendo, ¿no? Han aparecido más organizaciones y, bueno, asociaciones, colectivos vecinales, que ayudas de alimentos, de reparto. Y, bueno, pues hemos conseguido un poco disipar esas 55.000 personas que teníamos en a lo mejor una media de 8, 9, 10 mil personas al año que atendemos, de aquí a 55. El problema está en que los alimentos hacen falta. Por eso, cuando en este caso Manolo, además que hemos estado en los 10 telemaratones, este creo que es el décimo, en todos hemos estado toda la vida, pues nos propuso el poder saber si se hacía o no se hacía este año, pues nosotros vamos con los ojos cerrados, vamos a donde haga falta, los necesitamos sí o sí, te digo. Es que o sea, estamos hablando de que hay ayudas de Europa que no llegan, que no se ha podido tocar, pues gobierno de Canarias, instituciones locales para conseguir más alimentos. ¿Me estás diciendo que acciones como el telemaratón hacen que esto se llene y durante muchos más meses tengamos recursos? Por supuesto, y sobre todo las fechas que vienen, que son diciembre, el mes de enero, la cuesta de enero es muy difícil superarla, el mes de febrero con los telemaratones cubriremos sí o sí todas las circunstancias de todas esas familias que además tenemos citadas, es que estamos dando citas hoy ya para el 16 de enero, o sea que imagínate, esas familias tienen que venir en enero y van a encontrarse con las puertas cerradas o el local vacío o lo que sea, nosotros tenemos un local que pagamos la cantidad, la digo, 550 euros mensual, que vamos a tener que dejar, porque esos 550 euros son 1.000 litros de leche, que en la circunstancia es muy dramática ver a todas estas familias que vienen desde las 3 y media de la mañana, que hay familias que están desde las 3 y media de la mañana en busca de alimentos y no se lleven lo que esperaban, porque muchas veces salen con 5 o 6 bolsos, una media de 50 o 60 kilos por familia, según los miembros de la unidad familiar también, ¿no? Importante. Pero son 50 o 60 kilos, hoy se llevarán 20. Y al final estamos tirando de la solidaridad del pueblo de Tenerife, en este caso del proyecto de Mírame Televisión, en conjunto también con Televisión Española en Canarias, de un telemaratón solidario donde la gente es la que viene
trae, bueno, y un montón de empresas evidentemente también que colaboran. Eso va a hacer que esto funcione durante un tiempo más, que al final las administraciones, la burocracia es muy lenta y desgraciadamente hay comida en el muelle ahora mismo. Ahora mismo tenemos aproximadamente nosotros, por nuestra parte, 35 toneladas de alimentos, de las cuales 12 son de leche. Mira lo importante que es. Los telemaratones para nosotros, sea este o sea cualquier otro, siempre será bien recibido. Aplaudiremos todo tipo de labor solidaria. Ten en cuenta que nosotros llevamos 18 años. En estos 18 años, lo decía el otro día yo a Artiles también, en estos 18 años hemos atendido 550.000 personas, que corresponden a unas 270.000 familias procedentes de todos los municipios de la isla. También te veo por aquí estanterías también vacías. Esto normalmente está todo lleno. Bueno, no se ven los compañeros, una vez que están trabajando, no se ven los compañeros cuando realmente está lleno. Entonces lo tenemos vacío ahora. Son ahí donde están las galletas también. Exacto, todo eso es comprado con recursos nuestros propios. O sea que la cosa está fea. Estamos hablando que están teniendo que tener recursos propios, dinero propio de la ONG, para poder comprar alimentos, que tenemos alimentación retenida de los muelles, está en su trámite, y que al final tenemos que tirar de la solidaridad del pueblo, de iniciativas, como decías, del telemaratón solidario de Mírame Televisión, y que me imagino que están esperando pues esa fecha y esa puesta en marcha de otra gran promoción por parte de esta casa. Sí. Luis, me gustaría que mandaras dos mensajes a la gente que nos está viendo. El primero, a las instituciones públicas de Canarias en este caso, y el segundo a la población, para que estén ahí al pie del cañón y nos echen una mano con todo esto. Bueno, primero, referente a nuestros políticos, pues bueno, que estamos aquí, llevamos 18 años trabajando, es importante seguir trabajando para toda esa gente. Yo, gracias a Dios, tengo mi propio trabajo, pero me dedico más en cuerpo y alma a este tipo de acto, de humano, vamos a ver, solidario, porque es importante que nos ayuden. Antes teníamos ayudas directas, ya ahora son ayudas competitivas, subvenciones competitivas, que yo solo nunca lo he entendido, pero bueno, es lo que hay, lo que nos ha tocado, competir contra otras organizaciones nunca lo he visto, claro, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y en cuanto a la ciudadanía, pues bueno, señores, en cualquier momento, si quieren o desean, estamos en las redes abiertos para cualquier tipo de ayuda. Estamos en cualquier momento, usted mete en internet Sonrisas Canarias y le sale por todos lados teléfonos, números de cuentas corrientes, le sale el CIF, o sea, estamos realmente registrados, y, o sea, que sale cualquier cosa para que puedan ayudarnos, porque lo único que pedimos es ayuda para continuar con esas ayudas que estamos dando. Marta, preparando otra nueva bolsa para más familias que siguen viniendo a Sonrisas Canarias. Sí, llevamos todo el día así, esta es nuestra misión. Más o menos al día, hoy, ¿cuánta gente está prevista asistir? Pues hoy tenemos más porque tuvimos un atraso en otra semanita, pero ahora tenemos 105, me parece, más o menos. Vamos por la 48 ahora. Oye, ¿tú qué sabes cómo ha estado esto otras veces? ¿Hace falta iniciativas como el telemaratón para que todo esto se vuelva a llenar este almacén? Pues sí, eso y colaboración por parte de los organismos, ¿no?, que llevan este tema. Pero sí, sí hace falta. Al final, Tenerife es un pueblo solidario. Sí, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Bueno, en esa bolsa, por ejemplo, ¿qué alimentos, qué es lo que siempre son los perecederos, imagino? Sí, y básico, el arroz, el macarrones, aceite, espaguetis, aceite, el tomate y, bueno, alguna cosita que hay extra, pero cuando hay, cuando no hay, nada. ¿Leche? Leche también se pone, cuando hay bastante, y cuando no, pues nada, lo que hay ahora mismo. Desde el año pasado aquí, por necesidad, porque no cobro sino una pequeñita pensión. En mi casa vivo yo y mi compañero, porque él fue el que me prestó la casa para vivir, y mi hija, que la tengo ahora conmigo porque se separó. Me
me he quedado en el paro, no encuentro trabajo, tengo dos niños y no estoy recibiendo nada del padre ni nada, y los tengo que mantener y sacarlos para adelante. Y gracias a esta gente pues estoy saliendo un poco para adelante. ¿Desde qué parte de la isla viene? De Tacoronte, Tenerife. ¿Cuántas veces has venido? Ya, casi un año llevo aquí ya viajando. Cuéntame una cosa, el trabajo que hace esta ONG con los alimentos que puede llevarse a casa, ¿resuelve, ayuda bastante? Claro, como no, un fenómeno. Para nosotros los inmigrantes que como vine yo sin ayuda de Cuba, pues me siento muy orgulloso. Este es el trabajo de la ONG Sonrisas Canarias. Lo hemos conocido desde su interior, viendo cómo están pues estas estanterías, estas despensas, estas mesas, pues con falta de alimentos, que como bien decíamos, los tenemos retenidos todavía, lo que nos llega, la ayuda que nos llega desde Europa, que no ha llegado todavía, que se encuentra en los muelles, las ayudas de las organizaciones estatales y municipales que tampoco se ponen de acuerdo y que tampoco llegan, y la situación de emergencia social que hace que de nuevo tengamos que tener presente iniciativas como el Telemaratón Solidario de Mírame Televisión para poder llenar, como digo, todas estas despensas y llegar a un montón de canarios que lo necesitan.